la mamá? Estaba, yo la vi. Ah, porque no. va a entrar por acá. La vamos a hacer entrar con... Primera dama, claro. No, no, no. Ok. Todo el popurrí para la vamos, la vamos a hacer entrar a mamá, como se merece, la vamos a presentar. Bueno, dale. ¿Le podemos decir, pa? ¿Le podemos decir primera dama? Para mí es un montón. ¿Es un montón? ¿Es un montón, no sé, primera dama? Es Yuyito. Yuyito, la presentamos a ella. Es ella, la diosa. Porque me la crucé, está más hermosa que nunca. Ábranse porque hay que hacer una entrada estelar. Ella, hermosa. Mamá, en este caso, porque viene como mamá. Mamá de Brenda, de Aloy. Entra ella, genia total, la señora Yuyito González. ¡Bienvenida! ¡Ay, para un poco! ¡Wow! Buenas noches a todos. Ahora estamos. ¡Hola, diosa! ¿Cómo les va? Pero qué linda que estás. LRA 86. Hola, mi amor. Cadena Nacional. Escucha, pero escúchame, es todo un acontecimiento que vengas acá a acompañar a tu hija, porque nosotros decíamos, ¿vendrá, no vendrá? ¿Viniste? Vengo porque lógicamente dice que es la hija abandonada, ya me clavó una daga con eso. No, bueno, pará, ¿vos le estás reclamando que sos la hija abandonada? Yo el otro día, claro, con Fer le dije como que era medio un chiste, yo a veces digo cosas en sí, pero chiste. Viste que yo que me dedico un poquito al humor, el humor en realidad es verdad encubierta. No, es la realidad, es que sí cambió la dinámica madre-hija, ¿o no? Desde que estás con Javier cambió todo. No, desde que ella se mudó. No, ah, bien, no, por eso son muchas cosas. Sí. Vos me dejaste. No. Pará, pero quiero saber esto. ¿Siempre tuvieron una cosa? ¿Siempre fueron unidas? Sí. ¿O siempre fueron? Sí. Muy, súper, súper unidas. ¿Y ella te viste vivir sola? Yo me fui a vivir sola al mismo tiempo que ella se puso de novia. Entonces fue como un cambio 180 grados en la relación. Y vos, pero pará, vos ahora estás de novia, ¿estás bien con estar sola o le extrañás un toque? Que no estás sola. No estás sola. Claro, ¿dónde no estoy estás? Sola, pero sí, vos sabés que creo que el noviazgo me ayudó a no meter la banda. Claro, porque el síndrome del nido vacío es fuerte para las mamás. Sí, igual se fue Brenda y entró Estefano, así es que... ¿Cómo entraste? ¿Estás viviendo con mamá? Cambiamos. Mamá. ¿Pero qué pasó? Vivía afuera y claro, volvió a no hay plata. ¿No hay plata? Transitoriamente. Vamos. ¿No hay plata? No, escuchame. Él estuvo 8 años fuera y yo, imagínate que quiero que viva conmigo ahora. Y obvio. Lógico. Pero pará, ¿vos dónde estás viviendo, Yuyito? No, yo vivo en mi casa, en mi departamento y voy mucho a la quinta. A la casa de mi novio. ¿Sabes qué me mata? Te amo, porque cuando te escucho decir a la casa de mi novio me destruye. ¿Y quién es mi novio? ¿Qué voy a decir? No, obvio, pero no es mi marido todavía. No es por mi novio. Eso, sino porque es el presidente. Entonces, bueno, pero yo no le voy a decir presidente. Yo ¿Vos le cómo novio? Le decís? Javi, Javier, Javito. León. No, le decís León, no. No, ¿cómo le decís? No. Bueno, viste que... Yo escuché un cielo el otro ¿Cielo? Día. Cielo, cielo, amor, sí. ¿Y él cómo te dice a vos? Está lo mismo. Cielito, cielo. Amor. Son muy cariñosos porque él trabaja mucho, bueno, es el presidente. Te voy a decir algo, no te puedo contar muchas intimidades porque son secretos de Estado. Obvio. Claro. Pero una, de Estado no se puede. Una que se pueda contar. No, eso, nada más. Escucha, él te dice, Yuyito, tal cosa no la digas, te dice... No, primero nunca jamás me dijo Yuyito. ¿Por eso? ¿Cómo? ¿Cielo? No, bueno, ¿mi Amalia cielo? O... Amalia. Porque la gente no te dice Yuyito, solamente la gente de su casa te dice Yuyito. No, la gente de la farándula, el público, mis compañeros de Empezar el Día. Que les mando un beso a todos los chicos de Empezar el Día, mi programa de la mañana, de Ciudad Magazine, 10 de la mañana, todos los días. Perfecto. ¿Te gustó? Gracias, gracias a Coco Fernández que la dejó venir. Sí, Coquito, un beso gracias, enorme, Coquito, Farfán, lo queremos. También. Escúchame, ¿y te cambió la vida? Sí, estar enamorada te cambia la vida, más a mí que hace muchos años que no me enamoraba. Yo te entrevisté acá en La Putama cuando viniste y me acuerdo que me dijiste que estabas en un momento bastante religioso en ese momento. Sí, no religioso, estaba respecto como no del amor. Sí, no, como yo, que te había retirado. Religiosa sigo siendo. Sí, ¿eh? Eso ya sé. A ustedes les gusta llamar religiosa, no es la palabra que uso, pero para que se entienda. No, soy una persona de fe, soy cristiana. Bien. Es eso no se cambia. Y en ese momento me había dicho que estaba... Tu mamá me dijo, estoy como retirada del amor, me dijo. Y yo no, dije... No, estaba enamorada. No había conocido a nadie que me impactara como para generar una relación. Es la primera persona que presenta formalmente en años. En el hogar, digamos. En años. Y acá hubo una aguantada de él muy grande, porque vos bancaste los trapos primero, ¿no? Totalmente. Ahí sí, tiene... Sí. Yo, mientras mi mamá esté enamorada, la apoyo totalmente.
Claro. Es un placer para mí verla bien. ¿Y a Brenda un poco le parece todo un poco mucho o no? ¿Estamos bien ahora? Estoy como en un universo paralelo. Como que todavía no me doy mucho cuenta de la situación. Claro. No dimensiono, pero porque estoy, esto, me fui a vivir sola. Claro. No comparto tanto. Entonces es como que esa situación hace que no dimensione. Y tampoco... estuvimos tanto. Claro, porque Brenda trabaja 24 horas todos los días, todos los días de la semana. Nunca la engancho a Brenda. Cuando está en un evento, está en un desfile, está en una marca, está en un no sé qué. ¿Y a vos te cambió, Yuyito, la vida en el sentido de tenés ahora protección, digamos, tenés seguridad? Mirá, ¿salís a la calle como cualquiera o no? ¿Te cuidan? Si me hace falta para un evento, porque tuve un episodio que ¿qué pasó? Imprevisto, no, en un momento, para no entrar en detalle, yo de eventos que voy, de marcas, cosas del canal o mías, uh-huh. Y tuve ahí un problemilla, un algo, que saltaron las alarmas. Oh. Y bueno, realmente, evidentemente, uno se... A mí no me gustaría tener que cuidarme, porque yo soy una mujer sumamente libre en el sentido del movimiento. No libre, no libre de lo que otras cosas libres. No. Soy muy formal, pero mi libertad de movimiento siempre la tuve. Y bueno, realmente cambia un poco. La verdad que sí, si hay algún espacio donde puede presentar alguna situación de peligro, ahí necesito un soporte. Alguien que por lo menos evite que me peguen. No sé no debería suceder. Acá el tema es que esto no debería suceder. Claro, yo no claro tendría que tener ningún miedo de nada y circular por la vida como lo hice hasta ahora, que hace 40 años que estoy, soy una persona pública, que hace más de 40 años que estoy en la tele, y jamás en mi vida tuve un solo problema, y a mí me parece que por cuestiones ideológicas la gente no tiene que pegarle a otra como sucede. Nadie le tiene que pegar a nadie. Bueno, pero sucede, sí, pero sucede. Bueno, en todas partes del mundo, por más que a vos por ahí no te guste decirlo, vos de alguna manera sos en este momento la primera dama y hay que cuidarte. Sí, no, pero no pasa por ahí, ¿eh? Primero, yo no me considero primera dama, soy Yuyito González, que fui toda la vida, trabajo en el mismo lugar de toda la vida, la televisión, puedo hacer presentaciones, obviamente que mis gustos artísticos fueron cambiando, pero a mí realmente me alarma que yo tenga que, cada tanto, o en algún evento abierto, tenga que tener a alguien que, che, fíjate que no me tiren un embotellazo por la cabeza. Me parece horrible, no debería suceder. Yo lamento que suceda, porque a mí me cercena mi libertad. ¿Me entendés lo que te digo? Tengo que pensarla 20 veces, a dónde voy, qué hago. Entonces no me parece nada agradable. O sea, que más en eso allá, cambió. Entonces no crean que yo lo disfruto, que digo, ay, ahora tengo que... No, no, para nada, no lo disfruto, pero lo acepto porque, bueno, si está en riesgo mi vida, lo tengo que aceptar. Bueno, o sea, el amor es más grande como para que aceptes cosas que por ahí... Y por supuesto, el combo viene completo. Completo. Bueno, me encanta que estés acá hoy como mamá. Sí, como mamá, me encanta. No quería tampoco que me quedara pendiente venir a ver a Brenda. El reclamo, viste que los chicos... volver, o sea, no es la única vez. Vas a venir, la próxima vez ya venís. Ah, bueno, sí, bueno. Ah, ya te están enrolando para venir la próxima. Claro, escuchame. La próxima vengo. No le, no le puedo decir que no. Estefano vino, te quiero contar que Estefano vino la primera, se armó un revuelo en redes, porque muchos no se lo conocía, claro, como había estado viviendo afuera, generó una cosa de que él se lo pedía mucho y no volvió porque se ve que se asustó. Capaz no. Se asustó. Él le quiere dejar el lugar a la hermana, lo que sí, la verdad, la rompió toda con no, y la cantidad de desfiles que le salieron. Ahora de todas las agencias lo llaman para que vaya a desfilar. Es un bombón. Ya estuvo empezando, así que sí, un bombón. Los dos, tenés dos hijos hermosos. Me salieron lindos y Bárbara es una belleza. Bárbara es la hija que tengo, que ella no le pidas nada público. Y tengo mi nieta, Josefina, que es una cosa de locos. Siempre hay un hijo, ¿viste? A mí me pasa con el mío más grande que no quiere saber... Nada. No, Bárbara, nada. Bueno. Desde que era chiquitita. Mirá lo que son. Qué mirá, lindo. Es una belleza. ¿Y esa es la nieta? ¿Esa es la nieta? Mirá qué hermosa, Barbie. Qué están todos. Mi nieta, que es un sol de la vida. Tengo unos hijos y una hermoso. Nieta. Y mi yerno también, que bueno, son tremendos. Un familión hermoso. Bueno, gracias, Yuyito, bueno, gracias, por haber venido, hermosa. Mi amor. Bueno, gracias. La voy a saludar. Ubicate allá, ¿no? A mi bella. Esperá que quiero saludar. Sí, salúdense. Mientras tanto, yo voy a ir avanzando. Es como una muñeca. Para mí, Brenda, es como una muñeca. Es como preciosa. Una muñequita. Bueno, eso dicen los padres de todos sus hijos. Bueno, ¿qué nos vamos? Gracias, con Estefano, ¿para allá? Sí, vayan con Estefano, pónganse al costadito. A escuchar a la nena. Preciosa. Bueno, me encanta tenerla, Yuyito, acá. Divino, ¿eh? Bueno,
Vamos entonces a presentarlos a ellos. Ellas son Juan Mauteiro y Brenda.